con sus 2 metros 15 centímetros. El primer lanzamiento y el rebote para el Real Madrid a cargo de Corbalán. Spriggs, canasta de Larry Spriggs, primera canasta del partido a cargo de Larry Spriggs, 2-0 para el Real Madrid. Con Popovic, Petar Popovic, el balón ya para Petranovic, cayó al suelo, parece que se ha hecho daño en la rodilla o en la muñeca. No entró el balón de Corbalán, se agarra con la muñeca a la rodilla. Parece que ha sido entre la rodilla, exacto, en la rodilla, a la parte superior de la rodilla. También se duele un poco de la muñeca izquierda. El partido se reanuda. Aún no se ha cumplido el primer minuto de juego y el marcador en 2-0 para el Real Madrid con Brankovic. Canasta de Brankovic. Stoyan Brankovic. Un par de centímetros más alto que Fernando Romay. Corbalán. Delante tiene a Popovic. Se levantó Iturriaga, canasta de López Iturriaga. 4-2 para el Real Madrid. Popovic dirigiendo al equipo. El mismo jugador ha intentado coger el rebote. Se trataba de Jelko Petranovic. La pelota para Corbalán. Sobre Larry Sprick. Y Fernando Romay abre para Brett Branson. Le imprimió demasiada fuerza al lanzamiento Brett Branson. Popovic. Y primera intervención al cesto de Ovak. El balón para el Real Madrid. Ya Martin, el árbitro suizo, le está indicando a Josip Gerja, el preparador del equipo yugoslavo, que puede salir pero no pisar la raya. Ni entrar, por supuesto, en la pista. Iturriaga. Branson. El rebote para Larry Sprick. Buscando la posición, luchando Fernando Romay con Brankovic. Habrá que prestar atención a la lucha entre estos dos colosos, puesto que de momento ya se han pegado 3 o 4 codazos. Tanto uno como otro. Corbalán para Sprick. Salió corto. Y contraataque ahora del equipo yugoslavo con Popovic. Canasta de Popovic. La jugada, sin embargo, había sido iniciada por Arilla Komacek. Empate a 4. Con Corbalán. El equipo yugoslavo tiene fama de ser muy agresivo, sobre todo en su pista, pero fuera a veces también. Iturriaga, canasta de Iturriaga. El Madrid se coloca en 6-4. Con Popovic. Defensa individual de los dos conjuntos. Ahí está Ovak. Ya sobre Petranovic. Iturriaga. Romay sobre Corbalán. Larry Sprick. Marcado por Ovak. Ha metido la mano Popovic. El balón para el Real Madrid. Y Larry Sprick, que va a colocarlo en juego cuando está a punto de cumplirse el minuto 4. Le quedan 13 segundos de posesión de balón al Real Madrid. Romay, demasiado fuerte, y personal de Ovak, Ivica Ovak, es la primera falta personal del partido. Ahí está Ivica Ovak, otro veterano, 29 años, y 2-4. Sprick. Iturriaga pidiendo la pelota ya, Sprick que la recibe. El tapón que no sirvió de Brankovic, puesto que la pelota ha sido considerada como canasta. 2 puntos más, máxima ventaja 8-4. Komacek, Popovic,
a Brankovic, personal de Romay. Primera falta personal de Fernando Romay, una personal para cada equipo. Al igual que ayer, el colegiado suizo, el señor Martín, está siendo uno de los principales protagonistas del partido, puesto que no deja pasar prácticamente una, y esperemos que esto lo lleve así, pero que no se confunda demasiado. Intentó Popovic el triple, contraataque ahora del Real Madrid con Corbalán. Canasta de Corbalán. Una canasta espectacular de Juan Antonio Corbalán y personal de Popovic. Personal de Popovic. Y dos puntos más para el Madrid, que pueden ser tres en el caso de acertar. Ahí está la repetición de esta penetración de Juan Antonio Corbalán. El señor Martín acaba de señalar personal intencionada, por tanto Juan Antonio Corbalán dispondrá de un tiro libre. La verdad es que en estos primeros minutos, llevamos aproximadamente 4 minutos de partido, el Real Madrid está como muy serio, con mucha ambición de ganar. Vamos a ver si consigue realizar el juego que más o menos ha exhibido en otros años. Y Branson con el rebote. Cómo se lucha debajo de la cesta. Al final se ha apoderado del balón Petranovic. Será un partido muy duro. Lo está haciendo ya en estos primeros 4 minutos y medio, pero duro desde el punto de vista físico. No hay contemplaciones. Popovic, triple. Anteriormente lanzó Popovic de 3, falló. Ahora lo ha intentado y lo ha conseguido. Y 10-7. Hay defensa individual en los dos conjuntos. Prácticamente los marcajes son los mismos. Romay está con Brankovic. Branson está marcando a Ovas. Corbalán al base Popovic. Y Turriaga con el número 13, Komašek. Y Spritz con el número 12. Mientras Corbalán acaba de encestar 2 puntos más. 12-7 para el Madrid. Popovic, Brankovic y Romay. Ahí está Brankovic. Romay encima. Popovic intenta el triple. El rebote palmeando, machacando la canasta. Brankovic. 12-9. Las espadas, a pesar de que estamos en los primeros minutos del partido, en todo lo alto. Con este lanzamiento de Ovas, primera canasta de Ivica Ovas. Y 12-11. Y el Real Madrid ha sacado el contraataque en alguna ocasión. Los yugoslavos lo están respondiendo con mucha velocidad. Y Turriaga, el balón es para el Madrid. Las defensas yugoslavas, la defensa yugoslava también es individual. Popovic está marcando a Corbalán, Brankovic con Romay, Petranovic con Bratson, el 13 Komašek con Iturriaga y el 14 Ovas con Spriggs. Y Spriggs a punto ha estado de conseguir la canasta, no lo ha logrado y al propio tiempo se le ha cargado con una falta personal. Primera falta personal de Larry Spriggs. Popovic hacia Ovas. Se metió Popovic, pero ha cortado bien Fernando Romay. Contraataque ahora de Larry Spriggs. Quiere hacer él solo la jugada. Tropezó Larry Spriggs con el cuerpo de un contrario. Popovic para Ovas. Y canasta de Ovas. Ha quedado en el suelo Larry Spriggs. Cuando cayó parece que lo hizo en mala posición. El árbitro indica a los empleados que sequen también la pista. Y Larry, de una dureza tan extraordinaria, lo extraño hasta cierto punto, por supuesto, es que solamente se hayan cometido 4 personales, 2 por bando. Corbalán. Muy pegajosas las defensas de los dos equipos. Frick parece ya que totalmente recuperado. Espectacular con este voleo de la pelota Larry Frick, que lleva 6 puntos, es el máximo anotador del partido. 14-13 para el Real Madrid. Este voleo nos recuerda a los voleos con el puño de Pedro Carrasco, cuando estaba en su gran apogeo boxístico. Vean ustedes una muestra de la dureza con que se está jugando. La personal de Pop, al meterla tan fuerte, lo que ha originado su segunda falta personal. El tapón de Brankovic.
Un punto más para el Madrid. 15-13 en el marcador. Popovic para Branko, para Petranovic. Ahí está Obad. Muy corto le salió el gancho a Obad. Contraataque del Madrid con Corbalán para Iturriaga. Y Brankovic. Es muy difícil de pasar cuando Brankovic coge la posición. Komacek. Continúa Komacek. Está aún en edad junior, 17 años, con 2 metros. Pero el entrenador Yerba le ha dado una oportunidad. Es un hombre prácticamente imberbe. Si se pueden unificar los dos criterios. Y canasta de Corbalán. Está jugando muy lejos del aro el equipo yugoslavo, que no para de realizar continuos cortes. Y cada vez que tira y falla, esto le favorece al Madrid, que por lo menos su rebote defensivo lo está protegiendo para salir en un rápido contraataque. Popovic para Brankovic. Doble. Y a punto está de ganarse una falta técnica. Le llama el árbitro señor Martín para indicarle que, y ahora no se sabemos si de manera sardónica se disculpa o de verdad se disculpa con sentimiento. Y ayer Matulovic para Popovic. Y Brankovic. El rebote para el Madrid. Larry Sprigg. En plan de exhibición. Larry Sprigg consigue una canasta más. 31-22. Faltan 6 minutos para que termine la primera parte. Brankovic. Ha mandado ahora muy bien. Muy bien ha mandado hacia Obad, que estaba totalmente solo. 31-24. Corbalán. Iturriaga. Y Romay. Ha funcionado el gancho de Romay. Al mismo tiempo, personal de Brankovic. La tercera de Brankovic. Centrado en defensa Fernando Romay, tratando de frenar a Brankovic, y ya por fin ha despertado consiguiendo su primera canasta, aunque haya fallado este tiro libre, pero anteriormente consiguió otro más. Va a haber un cambio ahora también en el equipo yugoslavo. Steve Carlea, preparado para salir, otro de los jóvenes, tiene 18 años con 2-6. Branson, otro tapón de Brankovic. Ahí tenemos ya al número 10, Skip Charlia, con 2-6 y 18 años. Y por supuesto se retira el pívot titular con 3 personales, Brankovic. Y el marcador en 33-24. Faltan 4 minutos 50 segundos para que termine el primer tiempo. Intento de 3. Obad. Y canasta de Obad. Pensábamos que sin Brankovic en la pista el Madrid cogería más rebotes y saldría al contraataque, sin embargo en esta primera jugada no ha sido posible. Sprick hacia Romay. Branson. Canasta de Branson. 35-26. Popovic. Ha cortado Iturriaga. El balón para Corbalán, hacia Branson, y personal de Petranovic. Es la primera falta personal de Petranovic. Ahí está la repetición de la última jugada. Cómo se mete Petranovic, qué manotazo pega. Y cambio, entrará en juego Branko Skroce.
La personal, y se retira Popovic. La personal de Petranovic ha sido intencionada. Hemos visto al señor Martín como lo indicaba. Por tanto, Braxton tendrá dos tiros libres y después su equipo posesión de balón. Ha convertido Brad Branson su primer lanzamiento, un Branson que hoy está teniendo muchos problemas en ataque, puesto que está marcado por el número 14, Korovac, pero cuando Branson estaba en la pista también andaba muy pendiente del norteamericano. Eso, unido a la gran cantidad de juego que está acaparando Larry Sticks, hace que Branson hasta el momento solo lleve 6 puntos. Y el marcador es 37-26. Balón para el Madrid con Iturriaga sobre Corbalán. Hacia Sprick. Romay para Sprick. Anotó 3 puntos más de Sprick. Es su segunda canasta triple. Y 40-26. Ensancha el marcador favorable al Real Madrid. Con 14 puntos a falta de 3.43. Ovas. Personal de Corbalán. Es la primera falta personal de Corbalán. Lanza Petranovic para Ovas sobre Matulovic. Este pase de espaldas para Iturriaga, que solo es esto. Es la segunda personal de Corbalán y en esta, digamos, racha encestadora del Real Madrid, hay que indicar que en los últimos 2 minutos el parcial ha sido de 11-4 favorable al conjunto español, de ahí que el entrenador yugoslavo Josip Jerga se vea obligado a solicitar su segundo tiempo muerto a favor del equipo español. El balón en poder del Zadar. Ya para Stroche. Es un hombre veterano, tiene 31 años. Prácticamente continúa jugando con 2 bases. El tapón de Branson ante el intento de Petranovic. Contraataque, Sprick. Asistencia a Iturriaga y canasta de Iturriaga. Con 44-26. Y Josip Jerga, el preparador del Zadar, no sabe cómo parar ese vendaval con el que está actuando el Real Madrid. Falta personal de Iturriaga, que es la primera. Pero muy importante su contribución hasta el momento, puesto que lleva 14 puntos en una serie de 7 lanzamientos, de los cuales ha encestado 6. Corbalán. Ya sobre Matulovic. Al final, Brad Branson, que se ha hecho con el rebote. Y de nuevo el Madrid con la pelota dominada. Ahora se da un poco de respiro todo el equipo, avanzando con lentitud, subiendo con parsimonia la pelota Corbalán. Para Romay va a haber otra vez cambio en el equipo yugoslavo. Sprick. Le taponaron, pero en falta Petranovic. La segunda falta personal de Petranovic. Va a lanzar 2 tiros libres Larry Sprick. Falta 1 minuto 53 segundos para que termine el primer tiempo. Segundo lanzamiento para Sprick, que lleva ya 16 puntos y 2 triples. El segundo sí que lo anotó. 45-26. Matulovic
Triple de Matulovic. Es lo primero positivo que ha logrado en ataque ante Matulovic, el triple. 45-29 con Larry Spriggs ya para Iturriaga. El balón que no entra es Petranovic. Ya para Popovic. Ha vuelto otra vez a la pista Brankovic. Matulovic. Brankovic. Buscando posición. La encontró y acaba de encestar Brankovic. 45-31. El rebote otra vez para el equipo yugoslavo, que parece que está reaccionando. No entró el lanzamiento de Obad, que hubiera podido significar una recuperación del equipo. Brankovic, ha estado mal ahora Brankovic. Branson, tapón de Brankovic y la cuarta personal de Stoyan Brankovic. Falló Brankovic cuando ya pelota dominada y después ya enfadado empezó con acciones no muy afortunadas. Al final le cayó la cuarta falta personal que puede ser decisiva en el transcurso del encuentro. El tiempo muerto está solicitado por Lolo y de salir con la mayor rapidez posible. Está consiguiendo un buen resultado hasta el momento. Las broncas que les pega Josip Gergia a sus jugadores son de órdago. Los tenemos aquí delante nuestro y a través incluso de los auriculares oímos los gritos tanto de uno como de otro. Porque si el entrenador grita, lo que son los jugadores no paran. Sí, sí, desde luego no se calla ninguno, en especial Brankovic, que le protesta a los árbitros e incluso a su entrenador cuando él ha sido el que ha cometido la personal. Y Branson. 46-31, segundo lanzamiento para Branson. Anota también y el marcador se coloca en 47-31. A falta de 33 segundos para el final de la primera mitad. Matulovic para Popovic. Y Petranovic, Popovic. Repiten la jugada muy a menudo. Ahora, sin embargo, ha ido hacia el lado de Obad, cuando normalmente, cuando están por aquí, envían casi siempre a Brankovic. 47-33. Está a punto de... Ha dado rebotes a su rival. Ha comenzado ya la segunda parte. El Real Madrid inicialmente forma con el mismo equipo que ha estado actuando durante toda la primera parte. O sea, con Corbalán que lleva la pelota, Iturriaga, Branson, Romay y Spriggs. Ahí está Branson, ya para Larry Spriggs. Tres segundos. 3 segundos en la zona de Fernando Romay. Y Matulovic hacia Popovic con Brankovic con sus 4 faltas personales. Obad y el último jugador que falta por tocar la pelota, este es Petranovic. Matulovic, la canasta habrá que anotarla a Brankovic en ese palmeo. Brankovic palmeó cuando ya prácticamente el balón entraba. Branson, vean ustedes cómo Brankovic ni tan siquiera ha metido la mano para evitar su 5ª falta personal y ha dejado a Brett Branson prácticamente solo para que encestara y poder él continuar en la pista. Ahí está Brankovic. Matulovic, el bloqueo del propio Brankovic hacia Petranovic. Intenta el triple y consigue el triple Matulovic. En la primera parte consiguió también un triple, el único, y sus únicos 3 puntos. Ahora Iturriaga. 51-38. Hay que indicar que es un partido correcto dentro de la fuerza que están empleando los dos equipos. El Real Madrid ha sido sancionado con 7 personales, mientras los yugoslavos llevan 10. Pero sin embargo da la impresión de que en este comienzo de la segunda mitad no hay la dureza que había en los primeros 5 minutos de la primera parte. Matulovic. Personal de Corbalán. Pues es la 3ª falta personal de Juan Antonio Corbalán. Ahí
ahí está la repetición, cuando se lanza de banda. Petranovic para Popovic. Vale la canasta de tres puntos. Y personal de Iturriaga. Segunda falta personal de Iturriaga. Y tres puntos para los yugoslavos, 51-40. Efectivamente, estaban a 48. Los árbitros han indicado que era un triple. Y después se ha anotado ya el punto 51. El rebote para Brankovic. Pero se le fue la pelota. Al colocar la mano Larry Sprick. Y el balón para el Madrid. Branson. Canasta de Fred Branson. Los errores de Brankovic en su zona le han costado ya 5 puntos al conjunto yugoslavo. 3 en la primera parte, 2 ahora y además 2 personales también en la cuenta de Brankovic. Ahí está Brankovic. Canasta de Brankovic. Está marcando muy bien Romay, sin embargo es demasiado bueno a veces Brankovic y cuando tiene la posición tomada es difícil que no falle. Iturriaga, dentro de la zona. El rebote para Malutovic. Intento de tres, canasta de tres. Canasta de tres de Ante Matulovic. 53-46. Ha rebajado en la mitad justa de los 14 puntos al final del primer tiempo. Se ha puesto ahora 7 puntos de diferencia el Zadar. Y el rebote para Brankovic. Están jugando con más lentitud, pero con mucha más cabeza los yugoslavos, dejando aparte un poquitín la rapidez incontrolada que habían puesto durante el primer tiempo. Tenía miedo Lolo Sainz de los tiradores yugoslavos y en estos primeros minutos de la segunda parte están confirmando los temores del entrenador del Real Madrid. Sacó la pelota Romay, pero el balón continúa en poder del Zadar. Petranovic para Popovic, intenta el triple, no lo consigue ahora. Y personal de Petranovic. Y Romay que se lo saca de encima. Personal de Petranovic. Y ahora Brankovic y Romay también se enfrentan. Sale Rafael Rullán a separarlos. Ahí está la repetición de la personal de Petranovic. Y Romay, que se lo quita de encima, porque el otro se le echaba también. Es la tercera de Petranovic. El balón para el Real Madrid. Después ha habido sus más y sus menos. Han salido del banco algunos jugadores, tanto de uno como de otro. Pero parece que las aguas vuelven momentáneamente a su cauce. Y esto que hasta el momento estaba el partido tranquilito. Corbalán. Para el Sprick. De Brankovic, la pelota para el Zadar con Matulovic. Lanzó desequilibrado Matulovic. Balón para Corbalán. Le toca la pelota en el pie de Petranovic. Balón para el Real Madrid. Están un poco caldeados los nervios en esta segunda parte. Los yugoslavos, aparte de demostrar sus cualidades como tiradores, están calentando un poco el ambiente. Iturriaga para Branson. Luchando Brankovic y Romay por el rebote. Ganó Romay y canasta de Fernando Romay. 55-46. Le tocó el balón en Branson, pelota ahora para el Zadar. Petranovic, para Ovat. Popovic. Se metió Popovic intentando forzar la personal de cualquiera de los que entraran. Frick. Iturriaga con el balón. Y Romay para Frick. Y al final Iturriaga en su segundo intento consigue
Dos puntos más para el Madrid mientras arrecian la protesta de los jugadores yugoslavos en pista. 57-46. Brankovic. Ovac. Y dos puntos de Ovac, los primeros dos puntos que consigue en esta segunda mitad. 57-48. Corbalán. Acude ya Fred Branson para colocarse en el sitio que le corresponde. Fred empieza la jugada del Madrid. Balón para el equipo de Lolo Sainz. Sprick para Romay. Y Corbalán y Turriaga. Ya Sprick que recibe otra vez. ¿Cómo se mete Sprick? ¡Qué pase le ha enviado a Romay! Que no tuvo el momento inspirado para colocar la pelota dentro. La podía haber machacado. Se lo había hecho. Le dejó el balón para simplemente para encestarlo. Brankovic. Y Turriaga en el contraataque. Branson, canasta de Fred Branson, 15 puntos lleva Branson ya hasta el momento, 59-48. Y Brankovic está a punto de pedir tiempo muerto el preparador yugoslavo. Exacto, ahora lo pide, hay muchos nervios. Sus jugadores están prácticamente descentrados. En la pista ahora, por ejemplo, Matulovic gritando cuando Larry Sprick acaba de colocar dos puntos más en el marcador y empieza a contar el tiempo muerto con 61-43. Tan solo había 7 puntos de diferencia al Madrid. Ahora ya en el 27 las diferencias son de 13 puntos. El partido se va a reanudar. Pues Matulovic. Hacia Ovac. Sobre Popovic. Bloquea Ovac para forzar a Popovic a lanzar de tres puntos. Lleva tres canastas triples Popovic. Iturriaga abre con dificultades para Sprick. Corbalán. Los dos bases del equipo yugoslavo han conseguido 6 triples. Y Corbalán para Iturriaga. Le cayó personal a Popovic. Es la tercera falta personal de Petar Popovic. Tercera personal de Popovic. Está indicando Lolo Sainz que son tiros. Los árbitros dicen que de banda. Iturriaga para Branson. Tapón de Brankovic. Y salto entre Brankovic y Branson. La verdad es que ninguno de los dos jugadores está muy de acuerdo con la decisión, aunque quizá favorezca a Brankovic. Esta es la repetición de la jugada. Brankovic pone uno de los continuos tapones que ha venido colocando a lo largo del partido. Y Popovic recuperó finalmente la pelota. Un intento de tres. Al rebote el propio Popovic y también Romay. Y Romay que cede cuando tenía ya la pelota en alto para Corbalán. Iturriaga. Canasta de Iturriaga. 18 puntos hasta el momento Juan Manuel López Iturriaga. 63-51 para el Real Madrid. Con Popovic, a Petranovic. Otra vez Popovic. 4 triples. 63-54. Logró salvar la pelota Larry Sprick. Iturriaga
desmarcándose de Popovich. Hacia Fred Branson. Canasta de Fred Branson. 17 puntos Branson. Y 65-54. Se han cumplido 9 minutos de juego de la segunda parte. Con Brankovic siempre en el mismo lugar, con la misma jugada, a la media vuelta. O tira o pasa. Popovic. Personal de Branson. La primera falta personal. No, a Romay se la cargan. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en que creo que la hizo Branson. Aquí está la repetición de la jugada. Incluso en la mesa sale el número 3. O sea que ha sido anotada pues a Romay. Pero el que interviene en la jugada... Se juntaron los dos y al final el árbitro decidió que era Fernando Romay. 65-55. Y 65-56. Y Turriaga, Romay para Corbalán. No quiere entrar Brankovic para evitar su quinta falta personal. La intervención de Corbalán. Y ahora le cayó a Petranovic. Personal de Petranovic, que es la cuarta. Cuarta falta personal de Petranovic. Ahí está la repetición. Se aparta totalmente Brankovic para no cometer su quinta, pero se carga con la cuarta Petranovic. Branson. El balón que no entra, Brankovic con el rebote para Popovic. Matulovic ya también preparado para recibir el pase e intentar el triple. Brankovic. Corto. El rebote para Branson. Y Corbalán. 3 segundos en la zona. 3 segundos en zona de Larry Spritz. Balón para el Zadar. De 3. Y anotó otros 3 puntos. Ahora Matulovic. 8 canastas de 3 puntos. En 4 para Popovic y 4 para Matulovic. 65-59. Están jugando los jugadores la remontada a base de lanzamientos de 3 puntos. Corbalán estaba dentro de la zona, o sea que son 2 puntos, 67-59. Matulovic. A Popovic. De 2, Popovic. Anotó. 67-61 a 6 puntos el Zadar y mucho partido aún por delante, 9 minutos. Es curioso que todo, prácticamente todo el juego de ofensivo del Zadar se está basando en sus dos bases, en Popovic, el número 6, y Matulovic, que son los máximos anotadores del equipo en esta segunda parte. Y Turriaga, Sprick, le dejó, pues a Sprick. Digo, a Brankovic parece que le va mejor no entrando. No comete personal y no entra. De 3 puntos, Popovic. A 3 puntos ha colocado ahora el Zadar. 67-64. No dan un balón por perdido. Y Brankovic con 4 personales. Cada vez que entra uno de los del Madrid se aparta. Y no entra la pelota, sino que fallan los del Madrid. Parece que estaban... Están intentando la entrada de los 2 metros 15 centímetros del conjunto blanco. El tiempo muerto es de Lolo Sainz. No cabe duda que los dos bases yugoslavos le están creando muchos problemas. Popovic lleva 3 canastas triples en esta segunda parte, más una de 2 y 2 tiros libres conseguidos. Y el número 8, Matulevic, lleva 4 triples. Están aprovechando quizá la... Aquí tienen un 50% en los porcentajes de los lanzamientos libres, pero quizá en esta segunda parte el porcentaje sería más alto, pero se compensa porque en el primer tiempo los lanzamientos de 3 fueron bajos. Decíamos que quizá están aprovechando un poco el relajo del quinteto inicial del Real Madrid, que está aguantando todo el peso del partido cuando llevamos ya
más de 31 minutos y eso está haciendo que los yugoslavos, en especial sus dos tiradores exteriores, se estén aprovechando un poco del cansancio de Corbalán y de Iturriaga. Ahí tenemos a Corbalán ya para Iturriaga. Otra vez Corbalán. El propio Corbalán se hace con el rebote. Vamos a ver si Iturriaga puede abrir el juego. Lo abre efectivamente a Sprick. No entra la pelota, que iba a ser machacada por Branson. El balón para el Zadar. Obad. El propio Obad ha mandado a Petranovic. Y el Zadar se coloca a un solo punto. 67-66. Momento crucial del encuentro. Un equipo que va para arriba y otro para abajo. Romay. Canasta de Romay. Es probable que Romay debería entrar con más asiduidad hacia la zona contraria, sabiendo que Brankovic le va a dejar el paso libre para no cometer la quinta personal. Romay para Sprick. Tapón de Brankovic. Ha salvado la pelota Obad. Popovic para Maturovic. Popovic otra vez intenta el triple y lo consigue. Otra vez Popovic. Seis triples lleva ya Popovic. Y se coloca empate a 72, que se deshace con esta canasta de Larry Sprick. 71-69 para el Real Madrid. Cuando Josip Jarga les dice a sus jugadores que jueguen tranquilos, que muevan el balón buscando posiciones para esos dos hombres exteriores, y aquí de nuevo intentan una canasta. Protesta ahora Popovic indicando que le salió corto porque le agarraron. De cualquier forma, el Madrid ha bajado mucho en ataque, no está teniendo el orden y la disciplina del primer tiempo. De ahí que los yugoslavos estén aprovechando a colocar tapones y a coger sus rebotes para salir rápidamente. Entró el balón de Romay. Vean ustedes el aspecto del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. 73-69. Brankovic reduce otra vez diferencias. Brankovic, 73-71. Y aún faltan 6 minutos para que termine el partido. Branson. Prex. Iturriaga para Romay. El rebote que se le lleva a Petranovic. Contraataque ahora del Zadar con Popovic. Otra vez el de 3. Falló. Vamos a ver el rebote, cómo luchan los dos equipos. Se lo lleva Prex. Iturriaga. De Iturriaga, de nuevo 4 puntos para el Real Madrid, 75-71. Y todo está en función de dos hombres por parte de ataque yugoslavo, Brankovic y Petranovic, los dos con 4 personales. Silbó ya el señor Pasuca y también Martín. Vamos a ver qué es lo que indican. Sí, da la sensación de que Sprick ha agarrado a Petranovic. Yo creo que sí, que le ha cometido falta personal, que el señor Martín estaba delante y desde luego no ha pitado nada, pero a mí me da la sensación de que Larry Sprick agarraba a Petranovic, que caía al suelo, y de ahí que el jugador madridista saliese corriendo en contraataque. Pero la personal no ha sido señalada. No ha habido personal, simplemente saque de banda. Corbalán para Romay. No salen mucho los lanzamientos ahora a canasta. 75-71, 5 minutos para que termine el partido. Pues Maturovic, el bloqueo de Brankovic, buscando la posición de los tiradores de 3. Ahí tenemos a Popovic. La pelota que le ha dado claramente en el pie al jugador yugoslavo. El rebote para Romay, luchando con Popovic. Balón para Iturriaga y Branson. Ahora cayó la quinta de Petranovic. Cayó la quinta falta personal de Petranovic. Que se ha marchado, se marcha casi el camino de los vestuarios. He hecho una exhalación como indignado porque le habían señalado la quinta personal. Ahí está. Esta es la jugada repetida.
indignado. Incluso ha pasado tan por delante nuestro que nos hemos apartado de forma instintiva. Porque imagínense ustedes que te vienen 205 centímetros y 110 kilos de peso que los Nims Arlilla. ...76-71... segundo lanzamiento para Branson. Vale, el punto. Si no hubiera entrado, se hubiera repetido el lanzamiento porque un yugoslavo había entrado ya en la zona. 77-71... con Popovic. De tres, el rebote de Brankovic, canasta de Brankovic. 77-73, Larry Spriggs luchando por el rebote, Branson y también Sarlilla. El partido el ha entrado, decía que el partido ha entrado en una fase donde ya la calidad no existe, se trata simplemente de jugar, de intentar asegurar por parte del Madrid y de los yugoslavos por parte de remontar, y prácticamente el espectáculo ha pasado a segundo plano. Corbalán. Aguantar como sea los minutos que faltan. 3.43. Con 79-73. Sí, personal de Spritz que le ha dado un codazo quizá involuntario al número 8, Matulovic. Los yugoslavos piden falta intencional, aquí vamos a ver la repetición. Le ha dado un buen manotazo, un buen golpe, ya lo creo. Creemos que los colegiados no han decidido señalar intencionada, al contrario, se va a sacar de banda, mientras los yugoslavos siguen protestando y Matulovic se recupera. Fallo en el pase, un fallo que le cuesta dos puntos al Zadar, el fallo ha sido de Ovak, otro fallo del Zadar, pide tiempo muerto rápidamente Gerjan. Dos fallos, ahora el Madrid les ha regalado uno, Popovic, el rebote para Romay. Continúa en pie la solicitud de Gerja del tiempo muerto, 3 minutos 5 segundos para el final del partido, con 8 puntos ahora de ventaja para el Madrid, 81-73, Iturriaga. Tiene prisa el Madrid por jugar sus 30 segundos en ataque, está perdiendo. Primera parte hizo un porcentaje muy bueno. Consiguió 14 puntos en una serie de 7 de 9, ahora solo lleva anotados 2 puntos, porque lo repetimos, los hombres exteriores acaparan todo el juego. Los porcentajes de los dos equipos están entre un 42 y un 43%, evidentemente muy bajo. Branson, 85-73. No, perdón, 83-73. Ovak. El rebote finalmente para Branson sobre Corbalán. 2 minutos y medio para el final del encuentro. Y personal de Matulovic. Es la primera falta personal de Matulovic. 2 tiros libres. Para Corbalán. Un Corbalán que ha aguantado muy bien y que en la primera parte cogió 6 rebotes del Real Madrid. De los 20 que logró su equipo, él cogió 6 y dirigió a sus compañeros de una forma que ya le hemos visto durante anteriores temporadas. Ha aprovechado Corbalán los 2 tiros libres para anotar el punto número 85. 85-73 para el Madrid. Popovic. Ahora ya no le entran, ha fallado los 3 últimos intentos desde más allá de la línea de 6.25. La pelota para el Madrid, ahí ven ustedes a Lolo Sainz. Que dice precisamente que jueguen, que muevan la pelota continuamente tratando de dejar que pase el tiempo para lograr una buena situación de cara a la canasta. Y Corbalán para Iturriaga. Personal de Ovak. Es la tercera falta personal de Ovak. Ahí está la repetición de la última jugada en la que Ovak, del número 14, vean ustedes cómo comete claramente personal. 1 minuto 56 segundos ya para el final.
12 puntos favorables al Real Madrid, 85-73. Y Corbalán. Entró el balón de tres de Juan Antonio Corbalán, lo que prácticamente sentencia el encuentro. 88-73. El momento de más apuro para el Madrid llegó con el empate a 69. Y cuando el Real Madrid había tenido unos momentos muy bajos, tanto en defensa como en ataque, se sobrepuso a esta situación de empate a 69 y a partir de ahí ya fue por delante aumentando cada vez más las diferencias hasta llegar a este 88-75. El colegiado polaco ha pitado doble a Larry Spriggs y estamos a punto de entrar en el último minuto. Popovic intentando ya lo que es muy difícil, pero además metió la mano Branson y cometió personal. Es su primera falta personal. Y sorprendentemente Brankovic aguantando con cuatro personales todo el segundo tiempo. Sí, incluso en esta segunda parte ha sido más eficaz que en los primeros 20 minutos porque ha conseguido 8 puntos cuando en el primer tiempo tan solo anotó 6. Como estaba tirando desde más allá de la línea de 6.25, de ahí los tres lanzamientos de tiros libres. Aprovechó dos, 88-77. Con Corbalán. Hemos entrado ya, señoras y señores, en el último minuto del partido. Tres segundos en la zona de Larry Spriggs, que ha indicado el árbitro polaco, señor Pasuka. Matulovic. Está agotándose ya prácticamente el tiempo. El Real Madrid va a conseguir la victoria en este encuentro de Copa de Europa. Cuando Popovic está fallando ya todos sus últimos intentos de tres. Brankovic, ahora ha taponado Romay. Le ha ganado Romay la ventaja a Brankovic. Y canasta de López Iturriaga en este larguísimo lanzamiento. 90-77. Matulovic. Ya los últimos segundos que se consumen. Ya ni lanzan a canasta. Ni lanzan a canasta. Ahora Popovic. Cinco seguidos ha fallado Popovic. Y al final logró la canasta el recién entrado Sarlija. Una...